Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, nosotros acá en la comuna de Renaico, en la región de la Araucanía, en donde acá a mi espalda se está velando el cuerpo de Brean Rivas Manríquez, este carabinero quien, recordemos, lamentablemente fue asesinado durante la madrugada de ayer en un procedimiento policial en la comuna de Chillán, cuando fue abatido por un sujeto de 16 años que le disparó en al menos dos oportunidades por la espalda mientras cumplía un procedimiento policial, una fiscalización justamente en una población ahí en el sector sur de la comuna de Chillán. Se están realizando los velatorios. Recordemos que durante la tarde de ayer se hizo un responso fúnebre en la capilla de Chillán, en donde estuvieron sus familiares, el general director de carabineros y también toda la comunidad de la ciudad acompañando a quien ejercía sus funciones. Hacía 2 años y 10 meses en esa institución, un joven carabinero de 23 años, quien además tenía un hijo de tan solo 2 meses. Nos comentaban incluso algunos cercanos que apenas lo alcanzó a conocer, nació y posteriormente tuvo que ir, volver a trabajar a la comuna de Chillán, en donde ya sabemos el trágico final que tuvo, donde fue abatido por un sujeto que le disparó por la espalda en dos oportunidades. Bueno, estuvimos durante esta jornada acá acompañando a su familia, a sus cercanos, a sus amigos y también a toda la comunidad de Renaico, quienes los recuerdan al Flaco, como le decían, como una persona alegre, contenta, trabajadora y sobre todo una persona muy responsable. También pudimos conversar durante esta mañana con el padre, con don Washington Rivas, quien también dentro de su dolor tuvo unas palabras y también una petición hacia el gobierno, hacia la institución, principalmente para que carabineros tengan muchas más atribuciones de las que tienen actualmente. Pasemos a revisar lo que nos comentaba el padre de este nuevo mártir de carabineros. Me siento orgulloso y sigo apoyando la decisión que tomó mi hijo de pertenecer a esta institución. Este es mi hijo. Un niño de 16 años me lo arrebató. Pero ese niño tenía armamento y para mí ese niño no es niño, es un hombre formado, con conocimiento de armamento. Para mí ese no es menor de edad. Y yo le pido a mi señor presidente, a mi general director, a la ministra de Defensa, que por favor le dé más atribuciones a carabinero. Yo lo que más pido, para mí nada. Pero quiero que mi nieto, el hijo que dejó mi hijo, no quede desamparado. Claro, dentro del dolor de todo el trágico momento que ellos están pasando, este drama de familia, Brean era hijo único, 23 años, y también deja a un bebé, a su hijo de tan solo 2 meses de vida. Yo les comentaba que la apodaban el Flaco, todos los conocían como el Flaco, era una persona simpática que conversaba mucho con la comunidad, era muy querido justamente acá en Renaico, jugaba fútbol, también le gustaba mucho bailar cueca y sobre todo el rodeo. De hecho, él en el año 2019 llegó a la final del rodeo de Rancagua, uno de sus grandes logros, nos comentaban acá sus amigos. Incluso pudimos conversar con uno de ellos, con quien era compañero de collera. Aprendió muy rápido, nos decía, se acercó, le gustó la vida del campo, le gustó la vida de los caballos y rápidamente entonces aprendió y pudo competir en muchos rodeos. Incluso pudo competir, tuvo 5 competencias y posteriormente llegó al rodeo de Rancagua, a la Champions de Rancagua, en donde llegó incluso a la final. Ahí nos comentaban entonces sus amigos. Pasamos a revisar lo que nos decía en el testimonio de algunos cercanos y también de sus mejores amigos. Sí, me considera el mejor amigo de Brean, para nosotros. Recordar el Flaco como un joven alegre, que siempre era capaz de sacarle una sonrisa a cualquier persona, aunque esté pasando por un momento triste de repente, él siempre estaba alegre y tenía alguna palabra para decirle a uno y hacerte sentir mejor. Y la verdad es que empezó a venir a la pesorera y se ganó el cariño de todos nosotros al tiro por su buena voluntad que él tenía. Era un niño espectacular, ¿no? De verdad que no hay palabra como para poder describirlo, porque gracias a la enseñanza de sus padres que le dieron, él era un niño muy caballero. Tenía sus valores muy, muy marcados, como se dice, cuando lo enseñan desde pequeño. Mira, yo siempre he dicho, una persona no muere cuando la ves en un cajón, la persona muere cuando tú la olvidas. Para mí es eso, y Brian va a seguir viviendo en mí, y va a seguir su recuerdo y va a seguir
peleando conmigo, va a seguir echando la talla y va a seguir leseando con sus vecinos de siempre, con sus amigos de siempre. Claro, ahí está la parte humana de un funcionario de Carabineros quien fue abatido la madrugada de este jueves ahí en la comuna de Chillán, un nuevo mártir, ya decíamos, de la institución. Yo les comentaba que durante la tarde de ayer, antes de que el cortejo fúnebre llegara por tierra hasta su ciudad natal, acá en Renaico, la región de la Araucanía, se hizo un responso en la catedral de Chillán, en donde estuvo el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, junto a su familia, estuvo acompañando en todo momento, y también se esperaba que en esa oportunidad también asistiera a este responso la ministra del Interior, Isquia Siches, que llegó hasta Chillán, pero no se acercó al responso, sino que hubo una reunión concertada en la prefectura de Chillán, justamente la ministra con el general director de Carabineros y el padre de este mártir de Carabineros, quienes salieron rápidamente desde la catedral y se trasladaron hasta este lugar en donde sustituyeron esta reunión privada. Posteriormente volvieron ya hasta la catedral de Chillán, en donde finalmente sale el cortejo y por tierra entonces trasladado hasta la ciudad de Renaico. Esperamos en ese momento la presencia de la ministra del Interior justamente en la catedral. No fue así. Esperamos también que pudiera dar alguna declaración de qué es lo que habían conversado en esa reunión. Tampoco fue posible. Durante esta jornada sí habló y señaló de que no querían un aprovechamiento político, por lo mismo no apareció en este responso en la catedral de Chillán. Pasemos a revisar lo que comentaba la ministra del Interior. El ánimo y a lo que me ha mandatado el presidente era poder expresarle a la familia nuestro más sentida condolencia y hacerlo no de forma pública, sino más bien de forma reservada, manteniendo nuestro respeto a un momento de profundo dolor. No queremos oportunismos políticos, sino más bien efectivamente expresar el acompañamiento tanto del gobierno como también de la institución de Carabineros, que ha puesto a disposición todas las capacidades para el acompañamiento de su familia y también del bebé que ha dejado lamentablemente. Quiero reiterar el rechazo absoluto de nuestro gobierno y el acompañamiento a los funcionarios que fallecen en servicio en una labor tan necesaria como es la que es de Carabineros de Chile. Bueno, durante toda esta jornada, todo este viernes, se va a realizar el velatorio de Brian Rivas Manríquez, este mártir número 1225 de la institución, y mañana van a ser sus funerales acá en el Cementerio General de Renaico a las 11 de la mañana. Va a haber una misa y posteriormente entonces se van a realizar sus funerales. Hay mucha gente, muchas personas, obviamente está toda su familia, están también sus ex compañeros de la institución, y también se espera la llegada de las máximas autoridades de la institución, presididas por el mismo general director de Carabineros, que podría entonces llegar hasta acá, hasta Renaico, para acompañar a sus familiares en este funeral que se va a realizar, como ya les comentaba, mañana a las 11 de la mañana acá en la ciudad de Renaico. Muy bien, lamentamos sin duda lo sucedido, nuestras condolencias a la familia. Gracias por tu reporte.